Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G. Santa Rita, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web. Una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, la semana pasada estuvo buena, esta semana esperemos que esté tan buena o mejor que la semana pasada. No dejen de suscribirse con nosotros, nuestros afiliados la semana pasada, por supuesto, muy contentos con tantas informaciones de lujo que les dimos el pasado fin de semana. Solo la Rinconada, 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Si usted necesita más información, recuerde que los números de cuenta están publicados en el hachazo hípico, en nuestro aviso semanal. Y aquí en la página, en ramonbrito.com, usted puede hacer clic en el aviso publicitario del Plan VIP. Allí tiene, por supuesto, toda la información para depositar o transferir. También puede hacer clic en la parte superior de la página, en el menú de opciones, donde dice, por supuesto, Plan VIP. www.labanca.com, la mejor manera para jugar y para ganar en las carreras de caballos. Y, por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema hípico informativo de Venezuela, pioneros en información hípica en líneas 900. Y hoy jueves en Santa Rita, no solamente vamos a ganar con la mejor información, sino que también vamos a ganar con el béisbol de las grandes ligas y las carreras internacionales. La 0933.99, la más económica del mercado, la línea pionera de hipismo en Venezuela, con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted llama desde cualquier CanTV o celular y tiene 4 fijos en un solo minuto. Esa llamada, su costo total es de 7 bolívares más básico masiva. Si usted llama desde un celular móvil, es más económico, 5 bolívares más básico más IVA. Y en la mensajería 3399, un solo mensaje, una mantequilla, ¿verdad? SR a la 3399, y está todo, marcas, fijos, pote y chisme, con solo enviar SR desde su teléfono celular a la 3399. Facilito, sencillito, toda la información para jugar y ganar en Santa Rita. La información internacional a partir de las 11, la etiqueta MLB con nuestras 2 bases para el béisbol de las grandes ligas. Una información valiosa, bien analizada, que les sirve para jugar esa morocha, ¿verdad? Como un parlaycito de 2 equipos. Pueden jugar varios equipos adicionales a esos 2 y hacer un parlay más ambicioso. Pueden agarrar uno de esos 2 equipos y jugarlo por derecha. Una buena práctica también. Esas 2 bases están allí en la etiqueta MLB del código 3399 a partir de las 11 de la mañana. A mediodía, a las 12, activamos la etiqueta NY con la información para Belmont Park. Los 2 Pick 4 están allí analizados para ustedes en la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía. Y luego a las 2 de la tarde, la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para Hollywood Park. Ahí está el Pick 5 con las 5 primeras. Y el segundo pick 4 con las 4 últimas. Usted tiene toda la información de Hollywood con enviar CAL, C-A-L, a partir de las 2 de la tarde. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas tiene nombre: las mantequillas del 30. En nuestro aviso esta semana en la página 56 de su revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy jueves 13 de junio, carreras en el Hipódromo de Santa Rita a partir de las 5 de la tarde. 11 pruebas en total. El Hipódromo de Santa Rita presenta su triple corona regional con la disputa hoy del clásico Asdrúbal Romero Cardoso en 1600 metros. Será la tercera válida para el juego de 5 y 6. Bueno, hay que hacer algunos comentarios sobre lo ocurrido la semana pasada.
Quienes no han leído la columna NIN, pues por supuesto los invito a hacerlo. Y esta columna se la hicimos llegar, de hecho, al director David Sánchez para que tomara en cuenta algunas consideraciones que hicimos. Sobre todo las cosas que hay que corregir, porque lo que está bueno está bien. Con eso no hay que hacer nada. Pero hay cosas que se deben corregir. Una de ellas es el equilibrio, el balance de los programas hípicos, porque fue muy diferente el programa del sábado, con todas las carreras mediocres que se pueden imaginar, al programa del domingo, que tuvo las mejores carreras, los mejores lotes. Debe hacerse un balance para que el espectáculo sea igual de bueno el sábado y el domingo, en el caso cuando hay dos jornadas de carrera, que es únicamente en estos momentos el caso de la Rinconada. Y lo otro que hay que insistir, lamentablemente, la transmisión de las carreras no se puede convertir en cuánto vale el show. Y lamentablemente, la transmisión de las carreras hoy en día parece cuánto vale el show. Porque entonces traen a cualquier aspirante a narrador y algunos lo hacen decentemente, algunos lo hacen bien, pero hay otros que sinceramente, o sea, es como para agarrarlo y decirle, mire, no venga más por acá. No venga más por acá porque definitivamente no se puede. Y yo sugiero, y lo hago públicamente también por acá, que se haga un filtro. O sea, no cuesta nada pedirle a cada aspirante narrador un demo. Un demo es lo que se conoce como una grabación, ¿verdad? Una grabación previa de alguna carrera narrada para que quienes están a cargo de la transmisión interna puedan evaluar si la persona tiene o no tiene condiciones para narrar una carrera de caballos, más aún con la responsabilidad hoy en día de que esa narración es un monopolio, porque la única transmisión autorizada es la del hipódromo. Entonces es una responsabilidad muy grande y no se puede poner en manos de cualquiera. Entonces sugerimos, ¿verdad?, lo hemos hecho ya en varias oportunidades, pídanle por favor un demo a cada uno de estos aspirantes para saber si tienen o no capacidad de narrar una carrera de caballos, y no conviertan la transmisión en cuánto vale el show, porque lo están haciendo bien a nivel de video, lo están haciendo muy bien, tomas muy buenas, cámaras nuevas, cámaras adicionales, eso está muy bien, pero entonces falla la parte de la narración. Sabemos que se quieren resolver muchas cosas, que se están mejorando muchas cosas, pero simplemente estamos haciendo esa observación que, como les dije, ya leyó en nuestra columna el director de Bisanchi, ojalá la tome en consideración. Esta semana tendremos carreras hoy jueves en Santa Rita, mañana viernes Valencia, sábado y domingo dos programas bastante cortos, uno de 8 carreras el sábado y uno de 9 carreras el domingo. El domingo se disputa el Clásico Cría Nacional, segundo paso de la Triple Corona. Los invito desde ya también a votar en la encuesta de la semana que aparece a la derecha de esta pantalla en ramonbrito.com. 12 ejemplares retirados de manera oficial. Pudimos recibir el boletín, a Dios gracias. Son Ana Mari, número 5 en la primera, y posteriormente en la quinta, Usaka, número 3. Dos retirados solamente al momento de grabar este espacio para ustedes en Santa Rita. La primera es una carrera de 1600 metros, una prueba para yeguas ganadoras de una, y es una carrera que se ve que la tuvieron que rellenar con las inscripciones de Sultan Girl, que es una yegua que apenas tiene una carrera en Caracas, no corre de marzo y es perdedora, y de Bella Juliana, que es una perdedora en 20 actuaciones. Ana Mari ya está retirada, o sea que esta es una carrera que debe decidirse entre estas dos yeguas lógicas, que son Princess Millie y Mesina, 2 y 3. Yo pienso que cualquier otra cosa sería una sorpresa. Princess Millie viene de ganar, la repite Jorge Urdaneta, es ganadora de dos y sigue en ganadora de una porque viene a ganar en reclamo. Y Mesina es una yegua que tiene velocidad, que va a ser el gasto de la prueba y que si la dejan despegar en punta se puede crecer. De tal manera que la carrera no debe salir de estas dos y tres en la primera del programa. Luego tenemos una segunda carrera de reclamo, yeguas ganadoras de 2 a 4 competencias. Carrera que deben decidir Caimanera, número 2, la pupila de Lizardo Alvesiano, propiedad también de Lizardo, y Lizardo le pone mucho cariño y mucha dedicación a sus animales. Bueno, Caimanera siempre corre bien, siempre amenaza. Lady Bohème, número 5, es una yegua que también tiene con qué ganar,
algunas carreras anteriores la acreditan. Y tolerancia número 7, digamos que es la lógica porque está corriendo y está ganando en este lote de reclamo. Pareciera pues tolerancia ser la yegua a vencer. Vamos a indicar el 2, el 5 y el 7 como las tres yeguas que seguramente van a decidir la segunda del programa. Llegamos hacia la tercera, 1300 metros. Este es un lote de yeguas ganadoras de 2 o 3 competencias. La carrera la deben decidir estas tres. Lady Minina, una yegua que debutó en Santa Rita, su más reciente, no lo hizo mal, llegó tercera, quizá lejos de Miss Península, pero Miss Península también ganó con bastante solvencia. Vamos a indicar a Awesome Flower, número 4, la pupila de Jorge Pimentel. Jorge Pimentel aseguraba el triunfo de esta yegua en su carrera anterior, respondió como tal y nuevamente está muy optimista. Vamos a desearle todo el éxito del mundo a este entusiasta, porque hay que ver que si hay un hípico entusiasta como propietario, como inversionista, entre tantos que hay, yo creo que Jorge Pimentel tiene un lugar destacado como una persona que quiere su hipismo y que quiere seguir invirtiendo en el hipismo venezolano. Awesome Flower, número 4 con chance, y Oriana Princes está corriendo, está ganando, hay que indicarla, excelente puesto de partida y repite el pocho Jaime Lugo. Creo que el 3, el 4 y el 6, sin lugar a dudas, van a decidir la tercera del programa. Les recuerdo la información internacional para hoy jueves. A las 11 de la mañana en la 3399 activamos la etiqueta MLB. No se queden afuera. Dos bases para jugar y para ganar. MLB a la 3399 a partir de las 11 de la mañana. A mediodía la etiqueta es NY Nueva York. NY, ahí están los dos Pick Four para el hipódromo de Belmont Park. Y a las 2 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para Hollywood Park. El Pick 5 para las 5 primeras y el segundo Pick 4 para las 4 últimas. La mejor información internacional en béisbol y en carreras de caballos también está en el código ganador. El código 3399 de las mantequillas del 30G. Cuarta del programa, una carrera en 800 metros, prueba de reclamo. Princesa Iliana viene corriendo bien, de hecho se viene a perder con Miss Península. Miss Península ese día ganó galopando. Bueno, van a ver ese video, esa recta final ahora en nuestro break comercial. Princesa Iliana, por supuesto, con bastante chance. La Moon, número 5, una yegua que siempre corre bien, siempre amenaza. No se puede marginar esta número 5, La Moon. Y la otra princesa, la princesa Emeline, número 6, que viene de ganar justamente hace mes y dos semanas. Jaime Lugo por fuera, 800 metros. Esta llegó a luce con bastante oportunidad. Y yo creo que esta es otra carrera que no se va de estas 3, 4, 5 y 6. Una prueba bastante lógica. Nuestra fija de las Novalias corre en la quinta. India Uribí, número 2. Es la yegua del tiro. Es la yegua que sabe lo que es ganar en este tiro. Anda en magnífica condición. La única yegua que se la ha ganado en sus últimas es la campeona zuliana Paragona Woman. Sin Paragona Woman, esta viene siendo como la segunda del lote. Entonces, bueno, aquí ella debe resolver a su favor. Jorge Urdaneta se queda con esta monta. Y pensamos que, si todo es normal, India Uribí debe obtener la victoria en esta quinta del programa. Así que va a defender nuestra fija para las Novalias en la quinta del 2. India Uribí, número 2, fija de las Novalias. Vamos entonces a la pausa del programa. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado jueves 6 de junio en el hipódromo de Santa Rita, luego los mensajes comerciales y al regreso analizaremos para ustedes el 5 y 6 nacional, como siempre aquí en línea con el 30G Santa Rita a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Miss Península dominando la primera del programa, sigue insistiendo por la parte interior, la yegua Princesa Iliana desde el segundo. Miss Península, la número 7, tomó ventaja en la delantera, sacó 1, sacó 2, sacó 3, 4, 5 cuerpos, se escapa la yegua Miss Península, la número 7 en la primera del programa y no puede perder, galopando, parando la yegua Miss Península, la número 7, ganó Miss Península, número 7.
En el segundo, Princesa Iliana. En el tercero, Lady Divinina. En el cuarto, Guanareña. En el quinto, Mon Elga. Última, Mayon Princess. Cuando ya entran a la recta decisiva, Magnifibel se quedó en el tercero. Paraguay Po en la punta. Oriana Princess a la carga por fuera. Oriana Princess la empareja y pasa a la punta. Se quedó Paraguay Po en el segundo. En el tercero, corre por fuera la yegua Magnifibel. Está en la punta Oriana Princess con el general de Santa Rita y tomó ventaja de 3-4 cuerpos en la punta. Y cuando restan 100 metros, no puede perder. Les gana la yegua Oriana Princess número 7. La pupila de Elliot Meiro ganó Oriana Princess número 7. En el segundo, Paraguay Po, tercera Durín, cuarta Clon, quinta Magnifibel, penúltima Lontana Davari, Reina Gavia en el último. Segundo, Mr. Paloma se quedó en el tercero cuando entran en la recta final, en la tercera en Santa Rita. Rincón adelante, insiste por fuera Gran Julio hacia el segundo. En el tercero, Mr. Palomo, Rincón se escapa en la tercera carrera del programa hacia el segundo Gran Julio. Mr. Paloma en el tercero, en el cuarto de Wilhor con Chucho Blanco, porque se acabó la carrera galopando el 6, Rincón número 6. Muy fácil hacia la meta el 6, le escaló Rincón número 6, la tercera en Santa Rita. Segundo se metió el ejemplar Gran Julio, tercero Mr. Palomo, cuarto de Wilhor. Arriba en el último puesto Chucho Blanco, ganó el 6, Rey Gol número 6. Y el segundo se quedó a Huelaca en 48-2. Entran en la recta final y Faustina Vil se escapó en la punta. En el segundo a Huelaca, porque Faustina Vil con Juan Diego López de punta a punta les gana la cuarta del programa. Y sencillamente, Faustina Vil ya luce insuperable en la delantera. La galopó el 2, Faustina Vil. En el segundo, Huelaca. Madre Rosa para el tercero. En el cuarto, Acután. En el quinto, Princesín. Última, Johnny Lancer. Entra en la recta final con Bondi dominando. Bondi adelante. En el segundo corre el caballo Serlor Gran Niño. En el tercero, pero Bondi mantiene ventaja ahora de tres cuerpos. En el primer lugar, el caballo Gran Niño se aproxima por la parte central de la pista contra el puntero Bondi. Bondi adelante. Gran Niño a la carga por la parte central de la pista, pero no lo duden, les gana Bondi. La cuarta del programa, les ganó Bondi. La quinta prueba del programa. En el segundo, arriba Gran Niño, luego a Gucci Spring. Ya en la recta final, Marsalis está dominando la competencia. Primera válida para el 5 y 6 Nacional. El ejemplar Copérnico viene tratando de acercarse y viene también Indy Paras a la sorpresa por fuera. Está dominando Marsalis la carrera. Indy Paras a la carga contra el caballo Marsalis. Copérnico anda en el tercero. Indy Paras viene emparejando la línea de acción del puntero y pasó a ganar la primera válida para el 5 y 6 Nacional. Adelante el 4, ganó Indy Paras. En el segundo Marsalis, tercero Copérnico, cuarto Stigman, quinto Rimi, sexto mi niño Mario. El giro del último codo, Takanori peleando el primer lugar, se sigue acercando Mota. Takanori está dominando la carrera, Takanori dominando la segunda válida para el 5 y 6 Nacional. En el segundo Tielucrecia, en el tercero Mota, porque Takanori está tomando más ventaja en la segunda válida para el 5 y 6 Nacional, con Jorge Urdaneta asegurando la victoria. Adelante Takanori, muy fácil, les gana la carrera, ganó Takanori. En el segundo lugar Santa Ilusión, tercero Tía Lucrecia, cuarto Mota, quinto y último. Están enderezando ya en la recta final, Mister Amílcar por fuera, viene dando cuenta del puntero y pasa a dominar la carrera Mister Amílcar. Mientras tanto Mister Augusto se viene acercando por fuera, en el tercero permanece el caballo Inter. Adelante Mister Amílcar, el número 9, Mister Augusto viene atacando para el segundo lugar y trata de acercarse en contra del puntero. Está dominando la situación Mister Amílcar. Mister Augusto es el que más corre por fuera y viene a comprometerlo, emparejó. Pasó el 4, Mr. Augusto, ganó Mr. Augusto. En el segundo, Mr. Amílcar, tercero Inter, cuarto Niño Matías, luego Jaime. Pero mantiene ventaja en la punta, en 49-1, la marca para 800. En el segundo, está corriendo María Gelwin y se lanza por la parte interior, Dinastía, Carola Princess, adelante, Dinastía en los metros finales y vuela Demi, pero Carola Princess está crecida y ya luce
insuperable en la delantera. Liguero el 4, Carola Princess, de punta a punta. En el segundo, por la parte central, la número 2, María Galguín. En el tercero, Dinastía, luego Demi, más atrás Jaime Lisa. Está arribando en la recta final. Otro que mejora mucho es el caballo Mr. George en 48-4. Los 800, el Talibán dominando la quinta válida para el juego del 5 y 6. El ejemplar Mr. George corre en el segundo y mejora en los metros finales el caballo Chadraga, pero viene muy retirado. Domina el caballo el Talibán. Chadraga la carga, pero no lo duden. Les gana el Talibán. Les ganó el Talibán. En el segundo, arriba el ejemplar Chadrack, tercero Mr. George, cuarto Son Sincar, luego Refri Bros. My First Horse, si vienen a girar la última curva, entran en la recta final el caballo Corredores. Adelante a la carga por la parte central de la pista el caballo Arnaldo Andrés, y lo propio intenta hacer por la parte interior de la pista el número 4, el ejemplar Fachiter, dominando la competencia. El ejemplar Corredores, Arnaldo Andrés por dentro, y el caballo Fachiter domina el ejemplar Corredores. Arnaldo Andrés por dentro, Corredores por el centro, ganó Corredores el 1. En el segundo, Arnaldo Andrés, tercero, Rubín Casán. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Santa Rita a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Como siempre, les coloco aquí en pantalla los puntos de contacto a través de las diferentes redes sociales. Tenemos nuestra cuenta en Twitter, @Ramón30G. Tenemos el pin del BlackBerry para aquellos que utilizan este tipo de teléfonos, pues también estamos conectados por allí. Y en Facebook, nuestra página, lo que llaman los gringos el fanpage en Facebook,
es Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Solamente por allí. Nosotros tenemos, por supuesto, una cuenta personal en Facebook. Por allí no estamos aceptando ningún tipo de solicitud, porque es una página personal, familiar, pues. Entonces, para estar en contacto a través de Facebook, pues ya saben, ahí lo tienen. Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Simplemente le dan al botón que dice me gusta y ya entran en contacto también con nosotros. Eso sí, por favor, no me pidan datos. Se los pido, no me pidan datos. Los datos están aquí, para eso estamos haciendo este programa, para darles la mejor información posible y con dos regalos abiertos en cada programa. Entonces, ¿para qué me llaman a pedirme datos? No me pidan datos. Bueno, vamos con el 5 y 6 nacional. La primera válida es una carrera para el máximo lote de caballos en 1800 metros y corre nuestra línea Power Marine número 3. Yo pienso que este caballo, el descanso que le dieron va a ser fundamental. Él había corrido la Copa o Clásico Día del Trabajador contra Crazy Dollar y esa carrera seguida, apenas con una semana de por medio, entonces de allí subir a 2600 metros que fuese esa carrera de la resistencia, pues por supuesto afectó al caballo. Le dieron ese descansito, del cual viene muy bien, tiro de su agrado, un planteamiento de carrera favorable. Yo creo que si hay una línea, lo más parecido a una línea en este 5 y 6, es este número 3, Power Marine, abriendo las acciones. Así que abrimos con esta línea, el 3, Power Marine, número 3 en la primera válida. La segunda válida es una carrera para ganadores de una en 1600 metros, una prueba pareja, el lote es bastante, bastante equilibrado. Vamos a indicar a Mr. Augusto, clase de chisme fue este caballo la semana pasada, Mr. Augusto, ahí lo vieron ganando ustedes en el resumen que mostramos en la pausa. 10.34 ganador fue el chisme de la semana pasada en Santa Rita. Hay que repetirlo porque de repente vuelve a ganar. Team Marín número 5 va a correr en ganadores de una siendo un ganador de 4. Más lógico imposible, ¿verdad? Y el 6 Benjamín Javi, caballo que le firmaron a Rafael Torrealba y que tiene bastante chance. Él lo venía haciendo bien en la Rinconada, debutó en Santa Rita y lo hizo bastante bien. Así es que es peligroso Benjamín Javi. 4, 5 y 6 en esta segunda válida. Luego viene el clásico, el Asdrúbal Romero Cardoso. Primera parte de esta trilogía de carreras que la gente llama Triple Corona Zuliana. Vamos a indicar por supuesto Stromboli número 4. Caballo que está invicto, aunque en su última carrera ese invicto se mantuvo por vía reglamentaria, pero no importa, sigue estando invicto el caballo Stromboli. Yo particularmente estimo que es el ejemplar a vencer, pero no lo veo como una fija. Pienso que estos dos caballos que estuvieron peleando con él en la Copa Nelson B son bastante peligrosos. Son Warrior número 6 porque él ganó y lo bajaron. Y este caballo en este tiro puede atropellar con éxito. Y el otro es Bendición Tío, un caballo al cual no se le puede negar su chance. Es un caballo que ha sido llevado con mucha cautela, con mucha calma para esta carrera. Parte por fuera, va bien montado, se le puede presentar la carrera. Yo pienso que va a ser una competencia interesante por demás este clásico Asdrúbal Romero Cardoso. Y por eso me quedo con estos tres que para mí deciden. Stromboli el 4, Son Warrior el 6, Bendición Tío número 8 en esta tercera válida para el 5 y 6. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas del 30G para hoy jueves a partir de las 11 de la mañana, la etiqueta MLB a la 3399 con la información, por supuesto, para las grandes ligas. Dos bases, dos equipos que usted puede jugar como morocha, que usted puede combinar con equipos de su preferencia, de los cuales usted puede sacar un equipo y jugarlo por derecha. Mucha gente lo hace así, o juega un run line de repente de uno de esos dos equipos. MLB a la 3399, a las 12 del mediodía la etiqueta NY a las 12 del mediodía. Ahí está la información para los dos pick four del hipódromo de Belmont Park en Nueva York, y a las 2 de la tarde activamos la etiqueta CAL CAL con la información para Hollywood Park en California. La etiqueta CAL tiene el pick 5 con las 5 primeras y el segundo pick 4 con las 4 últimas. La mejor información internacional, toda está en un solo código, 3399, el código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Cuarta válida, caballos ganadores de dos o tres competencias, 1300 metros. Una carrera donde vamos a indicar a Skate Parts número 3,
Él lo estaba haciendo bien en Valencia, se lo llevan a Santa Rita, puede debutar ganando porque la carrera, si bien es cierto, es bastante pareja, no hay que marginar un caballo que se midió con mejores en algún momento. Not Guilty, vamos a decir el caballo local, el que está figurando, un caballo que está de turno desde hace tiempo, este número 6, y el gran favorito Furca, número 9, obviamente, un caballo que va de la rinconada, lo reclamaron, se lo llevan a Santa Rita, vamos a ver cómo le va a Furca, un caballo que a lo mejor le saca una buena campaña en el óvalo zuliano, por lo menos se fue de la rinconada con 2 victorias y está debutando en Santa Rita, es un aval tremendo, amén de que esas victorias fueron con hándicap elevado, 59 y 56 kilos, entonces Furca es bastante lógico acá. 3, 6 y 9, nuestra información en la cuarta válida. En la quinta válida, yeguas perdedoras valuadas o valoradas en 30.000 bolívares, 1.100 metros. Un lote pues bastante flojo. Esta número 5, la de Francis, tiene chance porque ella es ganadora. Lo que pasa es que ganó en reclamo y esa carrera no se la están tomando en cuenta. Pero ella es ganadora, ella sabe lo que es ganar. Noris Leti, número 7, es una yegua muy lógica, es una yegua que estaba haciéndolo bien en Valencia, se la llevan a Santa Rita y tenía casi la carrera en el buche del hipódromo valenciano. Sin embargo, así andará su alma, que la están poniendo aquí en venta en 30.000 bolos. Y la número 8, Jill, una yegua cuya última carrera se la vamos a ignorar y vamos a basarnos en sus dos anteriores para otorgarle chance, porque el lote es bastante parejo, 5, 7 y 8. Nuestra información en la quinta válida. La prueba decía recorre el pote de la 3399. Usted lo va a saber porque si usted envía SR, usted recibe toda la información del día. Cualquiera de las etiquetas que usted envíe le va a dar la misma respuesta. Toda la información. ¿Por qué? Porque con un solo mensaje cubrimos todo para Santa Rita. Hay gente que por costumbre envía la palabra pote. Bueno, igualito van a recibir esa valiosísima información porque está el pote y está la morocha de cierre. En un lote como este, porque de paso se les ocurrió la brillante idea a los programadores allá de colocar la carrera de aprendices, de aspirantes a jinete, la colocaron para cerrar el programa. Entonces, en un lote como este, esa morocha va a rendir. Si usted la juega en ganadores, más con esta retención reducida, la morocha rinde. Si usted la juega en tabla fija, la morocha rinde. Si usted se asocia en el remate de los dos caballos, la morocha va a rendir porque el lote es sumamente parejo y de paso con los aspirantes a jinete. Entonces esta es una carrera donde todo es posible. Nuestra tripocha de cierre es Blountville, número 3, caballo que mejoró muchísimo en su carrera anterior. Si él repite, por supuesto, esa actuación, va a estar decidiendo. Only First, número 7, viene a llegar 3 veces segundo. Es por supuesto lógico, pero la incógnita es la monta. Niño Matías, número 12, con 2 buenas carreras en Santa Rita, también tiene chance. Este por lo menos lleva la ventaja del puesto de afuera, pero créanme que esta carrera es complicada, repito, por la inexperiencia de estos muchachos. 3, 7 y 12 será nuestra información y por supuesto uno de ellos defiende el pote de la 3399 y ahí estará acompañándolo la morocha de cierre. Enviando SR, tienen toda la información, marca, fijo, chisme y por supuesto el pote de la 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Para mañana viernes, pues les ofrecemos otro programa similar donde estaremos comentando, analizando y pronosticando cada una de las carreras que se van a disputar en el óvalo valenciano. Entre tanto, y como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana viernes en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!